¡Mierda! Tengo que salir de aquí. ¿Pacificadores? ¿Listo para el baile? ¡No puedo! ¿Te vienes con nosotros por las buenas? Ni contestes. No hemos venido a arrestarte. ¡Ejecutad al traidor, chicos! No vas a detenerme, Meyer. Si lo haces, no vivirás para lamentarlo. ¿Esos tenemos? ¡Te pones bien, canal! ¡Soy tu verdugo! ¡No me escaparás! ¡No mereces algo peor! ¿Quieres gresca? ¿Les han atacado? ¿Matt? ¿Pacis? ¡Joder! Ya puedes llegar rápido.
hecho. Mejor que sigas calladito. Quédate aquí, no llames la atención. No quieres conocer a la mujer que hizo esto. ¿Lo tienes? Lo pillo. No llamar la atención. Así soy yo, tío. Estoy muy jodido. Lawan, sé que estás ahí. He visto los cadáveres. No vayas a por él tú sola. Espérame. Está claro que Lawan está aquí. Será mejor que me apresure. ¡Quietecitos! ¡Os mato a los dos! ¡No le hagas daño! ¡Te lo suplico, no lo hagas! ¡Lawan! ¡Lawan, espera! Y tú eres Aiden, me imagino. Me alegro de conocerte por fin. Mantente al margen, Aiden. Como ves, estamos en una especie de empate. ¡Retira tus hombres, Williams! ¿Para qué? ¿Para que me puedas matar? Créeme, no quieres matarme. Si lo haces, no podrás detener el próximo ataque con misiles. ¡Que te calles, gilipollas! ¿De qué estás hablando? Deja ir a mi esposa y te lo explicaré todo. No te dejaré aquí. ¿Lawan? ¿Y eso del siguiente ataque de misiles del que estabas hablando? El protocolo de seguridad que detuve hace años ha sido reactivado. ¿Y eso qué significa? Significa que nos están bombardeando para destruir la zona contaminada, como en otras ciudades. Esto no ha terminado todavía. ¡Estupideces! Está mintiendo, como siempre. ¿Crees que Viledor sobrevivió por casualidad? Si me matas, jamás lograrás detener el ataque, Aiden. No dejaré que le hagas daño. Dispara, Lawan. Esto va a ser divertido. ¡Eres tú! Yeah!
tengo, hijo de puta. De rodillas. Lawan, ¿estás bien? He oído algo, Aiden. Venía de allí. Podría ser el carnicero. Le he escuchado hablar. Está intentando escapar. Tenemos que atraparle. Lawan, detente. Está sangrando. Chorradas. He tenido resacas peores que Aguanta. Esto. Aguanta. Yo me ocupo de Williams. Vale, pero... Asegúrate de matarlo esta vez y dale recuerdos de mi parte antes de cargártelo.
Verás, desde que la ciudad se quedó sin munición, me guardé una poca para alguna ocasión especial. Jamás pensé que Ana, mi esposa, usaría esa pistola antes que yo. Es todo culpa tuya. Se suicidó por tu culpa. Baja el arma, Williams. Esperamos mucho tiempo este momento, pero por tu culpa no está viva para presenciarlo. ¿Qué quieres decir? Guerra. Guerra entre los pacificadores. Reiner los convenció de que asaltar la fortaleza es una locura. Se han amotinado. Pero es demasiado tarde. No la protegí. Once ha ganado. Aún podemos colaborar, Williams. ¿Colaborar? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque tenemos un enemigo común. Walsh es una razón de peso. Puede. Pero hay un problema. Mataste a mi gente. Mataste a Ana. No me fío de ti. Salvaremos esta ciudad. Eres nuestra única esperanza. Si es así, ¿qué me puedes ofrecer a cambio? ¿Cómo detengo los misiles que se dirigen hacia aquí? Reiner dijo que eras un peregrino. Sí. Así que tendrás habilidades que vendrán muy bien. Ahora dame el arma y dime todo lo que sepas. ¿Quieres detenerlo de verdad, Aiden? Yo tampoco quiero que destruyan la ciudad. ¿Dónde puedo encontrar a Walsh? Se dirige a X-13. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Sé muy poco. Aparte de que hablaba de ello como si fuera su último recurso. Es el complejo principal del SAI de cuando aislaron la ciudad. Las operaciones más clasificadas se desarrollaban allí. ¿Cómo sabes que Walsh va para allá? Por eso mandó a sus renegados al circuito central. Y lo que es más importante, lo sé por las notas que dejó en su cuarto. Ve, compruébalo. Están en el ala oeste. Te conseguiré un transporte. Date prisa. ¿Por qué trabajaste siquiera con ese pirado? Está loco y es brillante a partes iguales. Fue de gran ayuda. Quería que potenciara a mis soldados. Y lo hizo. Lo que no sabía es que los volvería contra mí y que los usaría para alcanzar sus propios objetivos. ¿Qué objetivos? No me lo dijo. Los misiles. Quiero más detalles. Forman parte de un procedimiento militar. Un protocolo de seguridad en caso de fuga. Walsh lo activó cuando usó la llave. ¿Hay alguna forma de detener los misiles? La llave del SAI que inició el protocolo de seguridad es la única forma de detenerlo. Walsh me arrebató la llave. Así que no hay tiempo que perder. Aiden, espera. Lo noto en tus ojos, chico. Experimentó contigo, ¿verdad? Te conviertes. Por eso debo encontrarlo.
¿Hay alguien aquí? Estaba trabajando en algo aquí. ¿Qué estabas haciéndonos, puto pirado? Aiden, he preparado un transporte para ti. Sal fuera. ¿Vienes conmigo? Afrontemos los hechos. Es poco probable que logres lo que pretendes. Con perdón, si no puedes detener a Walls, me largaré con viento fresco. Lejos de esta puta ciudad, de los misiles y la muerte. Deberías venir conmigo. Después de todo, eres un peregrino. Sabes cómo sobrevivir ahí fuera. Me falta muy poco, Juan. Tengo que dar con Walls. Ah, valor y estupidez a partes iguales. Vale. Sube. Cogeré el otro coche. ¡No dejéis que entre en esta nube! ¡No puede llegar al túnel!